En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Hoy les voy a hablar un poquito de una santa que tengo muy en el corazón, que es Santa Margarita María de Alacoque, a la que se le apareció el Sagrado Corazón y le pidió que difundiera la devoción a su Sagrado Corazón y le contó lo triste que estaba por la ingratitud de los hombres. Santa Margarita María nació el 22 de julio del año 1647 en la ciudad de Lotecor, donde su padre Claudio desempeñaba el cargo de notario real. Su niñez fue angelical. A los 4 añitos fue llevada al castillo de Courchevel, donde vivía su madrina, Margarita de Saint-Amour. Su madrina era profundamente piadosa y a la entrada del castillo estaba la capilla, siempre dispuesta para ser visitada. Y allí pasaba largos ratos de rodillas ante el Santísimo y ante el altar de la Virgen María, la pequeñita Margarita. Muerta su madrina volvió al hogar paterno y poco después moría su padre. El Señor la llamaba de modo cada día más claro a seguirle en la vida de total consagración, en la vida religiosa. Viéndolo todo claro y después de haberlo consultado bien, a sus 22 años, el 25 de mayo de 1671, al visitar a las religiosas de la Visitación de Paray-le-Monial, oyó una voz que le dijo: aquí es donde yo te quiero. María, que le había prometido ayudarla en su enfermedad, le había traído a su casa a las hijas de Santa María. Desde su ingreso en el noviciado, una cosa tuvo bien clara: su entrega total al Divino Corazón de Jesús, tratando de crecer cada día más y más en el amor hacia Él y hacia la cruz. El Señor la eligió para ser la pregonera de su corazón sacratísimo. El Sagrado Corazón, como te decía, se le apareció en muchas ocasiones. Famosa fue la del 16 de junio del año 1675, domingo. Le hizo las 12 conocidas promesas en favor de los que fueran devotos del Sagrado Corazón. Este fue su gran encuentro. Entonces ella exclamó como Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Y fue el 17 de octubre del año 1690 que siente el peso de la pasión del Señor y se inmola para siempre. Era una santa y tenía 43 años. Y hoy le pedimos a Santa Margarita María que nos ayude a compensar tanta indiferencia o tanta maldad. Jesús, cuando se le aparece, te decía, se pone triste. Mira este corazón agostado en la generosidad y no hace más que recibir improperios, no hace más que recibir indiferencia. Jesús se quejaba a la santa y por eso hoy le vamos a pedir a Margarita que nos ayude a compensar. ¿Cómo podemos compensar? Y bueno, estando más cerca del Señor, participando más devotamente en la Santísima, en la Santa Misa, yéndolo a visitar al Sagrario, en la parroquia o en la iglesia cercana, rezando también con devoción, invitando también a los demás a que acudan a misa, que se acerquen al Señor, ¿no? El Señor sigue dolido, ¿no? Y la Virgen en sus apariciones también siempre lo manifiesta, ese corazón de Jesús que sufre por la ingratitud de los hombres. Margarita María, te pedimos, ayúdanos, no solo a no ser ingratos, sino a ser un motivo de alegría para Jesús. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.